Okay, hello, hello, class. Good afternoon. Hello, teacher. Hello, how are you Hello, good afternoon. today? Good afternoon. Bienvenidos. ¿Cómo están? How are you today? ¿Cómo les va? Tenía mucho de no verlos. ¿Es su día de descanso también? Sí, ok. Gracias chicos por el esfuerzo que hacen por estar en la English class. Sí, ya sería nuestra última sesión para finalizar el principiante 1. Sí, entonces ya ven, el esfuerzo tiene su recompensa. En esta clase vamos a estar revisando plataforma. A ver el avance, si hay algo que necesitemos completar, lo hacemos durante la clase. Yes. Okay, esperemos a sus classmates. Let's wait for your classmates. So we can start. Hi, teacher. Hello, Luis. Welcome. Okay. Me dormí. No, pero aquí está, mira, tiempo. 3:1. Perfecto. Ya vamos, ya casi empezamos. Yo sé que se les olvida, pero no. In today's class. Solo creo que me escribió. Let me see. En justa, chicos. Ya voy a revisar quién es, porque solo dice bicho. Hi, teachers. Ready. Vaya, vamos a ver. Excelente. Ok. Mientras vienen sus classmates, let's check the platform. A ver cómo van en la platform. Let me see. Let me check on that. Okay. Let me ask you, what time is it? What time is it? Let's practice. What time is it? ¿Se acuerdan? Uno de los últimos temas. What time is it? Hi, Jocelyn. Luis. Oh, 2 p.m. It's 3. Oh, 2 p.m. Perfect. 3:02 p.m. Or. ¿Qué otra forma podemos decir? It's 3:02 p.m. Past. ¿Se acuerdan de la expresión past? Ah, Jocelyn, ¿cómo iba? Past. ¿Cuánto pasó de las tres? Three. It's three past Three. three. And there we go. Great job. It's three past three. That was the last topic. Oh, la plataforma nos está dejando mal. Let me see. Look. Dale un tiempito. Skip the platform sometime. Let me see. Okay, if not, let me show you the topic. ¿Qué vimos la clase anterior? Hagamos un repaso rápido. This is what we were covering. At the beginning, we were talking about the time, asking the question, what time is it? Vimos dos formas de expresar la hora, usando la expresión past and to, y leyendo la hora usando los dígitos, ¿verdad? It's 1 o'clock, it's 1:05, it's 1:15. Decíamos que una de las más comunes y más fáciles es siempre esta. Leer los dígitos. 1:15. It's 1:40. It's 1:30. Pero también pueden escuchar en cualquier contexto una segunda opción.
using the expression to and the expression after. Así que no olvidemos esas dos formas. ¿Qué más vimos en la clase anterior? Let me take you to the last part of the activity. Revisábamos un ejercicio con el present continuous. And I was asking you, what are you wearing? ¿Se acuerdan de este verbo? ¿Qué significa el verbo wear, wearing? What is this? What are you wearing? Usando. Usando. O sea, de prendas de vestir, ¿verdad? Que estás usando. Y poníamos algunos ejemplos. What are you wearing? I am wearing black shoes. He, she is wearing pajamas. You, we, or they are wearing a suit. Sí. Bueno, revisemos cuántos hay en la clase para concluir con este tema de present continuous. Vaya, ahí estamos. Let's do an speaking practice para que se sientan quizás un poco más seguros con esta estructura, el present continuous. En este contexto, vamos a elaborar preguntas y responderlas al mismo tiempo. De acuerdo a la información, tenemos una pregunta. What is the question that we have, class? What are the people doing? ¿Qué están haciendo? Revisen el verbo. ¿Qué significa este verbo? Do. ¿Es el verbo? Hacer. ¿Sí? Hacer. Ejecutar algo. Hacer un movimiento, una acción, un verbo cuando se hace. Y como lo ponemos en progresivo, doing. ¿Qué están haciendo? Ok, primero, let me check on that one. Revisemos qué están haciendo estas personas. Number one, swim. ¿Qué es este verbo? Swim. Nada. Excelente. Chop. Comprar. Comprar. Write message. Escribir un mensaje. Ah, ok. Cook dinner. Cocinar. La cena, muy bien, cena. Watch a movie. Watch a movie. Viendo una película. Viendo una película. And have pizza. To have pizza. Ya vamos a revisar este verbo. ¿Cuándo lo uso y qué significa? Study for the test. Estudiar para el examen. Ok, and chat online. Chateando en línea. Chateando, es exactly. Chatting, chat. Es un verbo chatear. Vaya, quizás el único que no nos queda tal vez claro, tal vez sí. Have. ¿Cuándo voy a ocupar entonces el verbo have? ¿Y cuándo ocupo el verbo eat? Porque ahí dice have pizza. ¿Qué creen que está haciendo? ¿Cuál es la acción que se está llevando a cabo? Comiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo digo eat y cuándo voy a decir have? Have es la acción. De tener una comida completa. Que la puedo combinar con comer y tomar a la vez. Have, have. Eat, literal, comiendo. Drink, solo tomando. Entonces, si yo digo, I am having a pizza, ¿sí? Entonces, incluye como más acciones. Have a pizza. Igual, cuando ustedes van a comer pupusas, ¿verdad? Que lo acompañamos con una bebida. Entonces, podemos decir, I am having pupusas. Pero se acompaña de una bebida. I am having breakfast. Igual, si yo digo, I am having breakfast with my friend. Tengo desayuno con mi amigo.
Incluye otros verbos. Ya estoy platicando, estoy en un lugar. No solo es la acción literal de comer, de tomar, sino abarca muchas más acciones. ¿Sí quedó claro entonces el verbo have? Yes. Is it clear? Entonces a eso indica esto. Have pizza. Probablemente solo está comiendo o tomando, comiendo, tomando, pero ocupamos el verbo have. Es un verbo muy amplio, no es tan específico. Ok. Next one. Revisemos quiénes son los sujetos, de quién vamos a hablar. Math. Continue. John and Megan. Megan. And this? You. Ah, y cuando dice you, to whom is referring or making reference? ¿A quién se dirige con you? ¿Quién será Me. el sujeto? Ah, exactly, me. O sea, pregunta individual para cada uno de ustedes. Look. ¿Quién es el subject in number four? Chris. Y acá en el number five, you and. Ah, pero dice otra vez you and Tyler. ¿Qué nos indica? It's me and Tyler. Exactly, Ronald. It's me and Tyler. Number six, Sarah. Oh, number seven. One more time. It's You and Joseph. you and Joseph. It's me and Joseph. And in numbers, eight, Laura and Paulo. Paulo. Ok, ya revisamos. Miren el verbo. ¿Quiénes van a ser los sujetos? So, how do we write the conversation? Dice que escribamos una conversation using the words in parentheses. Let me show you. Preguntemos qué está haciendo Matt. What is, o podemos usarlo en la forma corta. What Matt doing? ¿Qué está haciendo Matt? ¿Y qué está haciendo? De acuerdo a la información, swim. He's swimming. Redactemos la número dos. ¿Cómo iría la pregunta? John y Megan. ¿De cuántas personas estoy hablando? One or two. Ah, entonces digo, what is or what are? What are? Excellent, because I am talking about two people. What are? ¿Quiénes eran? Let me see. John y Megan. What are John? And Megan doing, porque quiero averiguar qué es lo que están haciendo todos. Entonces, todas las preguntas llevarían el verbo doing. What are they doing? What are John and Megan doing? ¿Y qué hacen ellos? They are shopping. Exactly, look. They are shopping. Shopping. They are shopping. Oops. Vamos a corregir el verbo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro reto ahorita? Este es un repaso de lo que ya vimos. Vamos a completar, let me see, dos más. Y luego ustedes van a ir a discutir con sus compañeros la number five, six, seven, and eight. Van a redactar la pregunta y la respuesta. Vamos con la 3. Make the question. ¿Cómo sería la pregunta en number 3? What? What is or what are? East. Like this. What is she doing? ¿Qué piensa en clase? What is she doing? No, tiene que ser. Oh, ok. What are? Y acuérdense que debe haber una
correspondencia entre el sujeto, que es you, y la forma correcta del verbo to be. What are you doing? Ahí sí está bien. What are you doing? Y como nos están preguntando a nosotros, ¿cómo respondo? I am grading a exactly, measure. I am writing a message. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces? ¿Cómo hago la pregunta? What are you doing? How do I answer to the question? I am writing a message. ¿Preguntas hasta acá? Questions. Hemos iniciado con todo la clase, ya con un ejercicio. Questions, questions, questions. No. Okay. Chao. Let me do something real quick. I'm going to send this picture to WhatsApp and you are going to complete conversation number 4, number 5, number 6, number 7, and number 8. ¿En dónde la completo? You can do it in your notes. Complétenla en su cuaderno, ¿sí? Vamos a enviarles el ejemplo ahorita, like this. Let me take a screenshot and then we come back to the main room. Yes. Ok, aquí vamos. Completemos la actividad ahorita. Here we go. Ok. Ah, ya hay más en la clase. Hey, welcome. Bienvenido, chicos. Here we go. ¿Y los demás se nos durmieron? Sí, teacher. Cuatro mil, aquí estamos. Vaya, me dicen si les llegó la picture. Did you get the picture? Oh, no, 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 no. Enviamos a otro grupo. It's not this one. Ok, vaya. Mientras les carga la picture, les envío a grupos. 5 minutes to complete this exercise. And then we come back. Voy a hacer 3 grupos. Go class. Speak in practice right now. You can do it. Speak in practice. First activity. Okay, there we go. Okay, I'm just missing Jenny. Sí, yo me estaba preguntando cuánto ejercicio. Deme copia. ¿Preguntas? ¿Está clara la indicación, chicos? Yes. Yes, okay. Ajá, hacer la pregunta y la respuesta. Mm-hmm. Sí. Go, please. Do it. Vamos a compartir la pantalla. Great. Okay. Era la número 6, 7 y 8, ¿verdad? 5. 4, 5, 6, 7, 8. 6. Okay. Go, please. La número 4. What is they are? Chris doing. Similar a la primera. Sí, así es. Ahí dice que está haciendo su almuerzo. Entonces, como es el su de él, o le puedes poner Chris, is, cooking, y le puedes poner him dinner.
Él está cocinando su almuerzo. Puede ser. La cena. Cena. Ah, sí, la cena, perdón. Escribe. La número 5, veo que sigue el mismo formato de qué es lo que están haciendo. Entonces, como son dos, entonces sería Sería no, pero sería qué estamos guardar, haciendo. guardar, ajá, guardar. What are we? Así. Estamos. You and Tyler, no. ¿Verdad? Sí, porque verdad que el yo ahí era el mí real. Entonces, podemos decir, what are You Tyler and me doing? ¿Qué está haciendo Tyler y yo, básicamente? ¿Qué estamos haciendo? están salvados. Eso pienso yo. What are Tyler and me doing? Y la respuesta es, we are watching a movie. No sé qué opinan los demás, pero yo sí lo pondría. No te logré, no te logré Vaya, como el you en la es pre, el mí, ¿verdad? ajá, Vaya, si soy es el yo. mí, ajá, el yo, y como somos dos personas, entonces ya es plural, ocupamos el are. Entonces, Ajá. what are Tyler and me doing? ¿Qué están haciendo Tyler y yo? O Ah, sea, o ¿qué sea, estamos el haciendo? en mí. Ajá, ocupo el mí Ah, porque eso no te estoy había hablando de entendido. mí. Lo estamos haciendo. Y la respuesta, como somos nosotros, la palabra nosotros es we. Entonces podemos poner, ¿verdad? We are watching a movie. El watching por el gerundio, viendo una película. Para terceras, number six sería igual que la primera. What is Sarah doing? Ajá. Y aquí como fue Abby. Sara is having pizza Se puede en como potato, lo que será yo. Sí, ¿por qué no? Lo único que está haciendo es pasar el gerundio. Y se hace con el ing, solo que ya pierde la e. O sea que en vez de E va ING. Having. bien pizza. Como ya decía que el having se ocupaba como para no solo comer, o sea, otras cosas también. Tomar. Yo le pusiera pizza en agregar otra cosa. ¿Qué podemos decir? ¿Otra cosa que pueda comer? Pizza.
Bueno, con pizza quedemos. Las siete es you en Joseph. O sea, yo Joseph y Jehová. Entonces sería la pregunta. Quiero ver, tú y Joseph, what are you and Joseph doing? Are you and Joseph doing? Y la respuesta es, me and Joseph are studying for the test. Me and Joseph are studying for the test. La otra sería, ¿qué están haciendo Sara y Paulo? ¿Qué Laura y Paulo. están Ajá. Hello, ¿cómo van? Hello, teacher. Ahí Jenny tiene una interrogante. Claro, vamos. Para eso estoy acá en grupos pequeñitos. Dígame, Jenny. Sí, le comentaba al compañero que en el caso de las oraciones, cuando va el you, era mí, o Ajá, sea, era mujer. exactamente. Es como que alguien me esté diciendo a mí o me esté preguntando a mí. Ajá. You and Taylor. Entonces, para escribir la respuesta, primero Ok, o sea, va ¿quiere? primero Taylor o luego. O según como la regla de nosotros, que primero tiene que ir la persona y después el yo. Vaya. Hay un pronombre que Ajá, me incluye. ¿Cuál será? Hay un pronombre que ya me incluye. Uy, we perfecto. are the we are. Entonces, ahí los Ajá. agrupamos. You and Tyler pasan a ser Ajá. una sola persona, que serían we. Entonces, we are watching a movie, ¿sí? Ahí queda la respuesta. Casi siempre saben que las respuestas se redactan con pronombres. Ya no decimos Tyler and me are watching, no, sino incluimos o agrupamos en un solo pronombre. Todas las respuestas se usan con pronombre. Okay, teacher, Sí, gracias. perfecto. Vale. ¿Por Ahorita cuál lo van? ¿Las corregí. seven? Ajá, corrigen el problema. Pues, Sigan. Voy a estar acá escuchándolos. Si quieren ayuda, aquí vamos a estar. Go, please. gracias. sí, creo que otra interrogante que teníamos era Ronald. a la hora de formular la pregunta. Ah, vaya, What are, perfecto. digamos, la última, what are Laura and Paul, perdón, ¿Sí? what are you and Joseph? Da igual que yo lo ponga como what are Joseph and you doing. Ah, ¿O en hay un ese orden? caso, como alguien más nos está preguntando, sí, es como que Ronald diga, ¿qué está haciendo Jenny y la teacher? Puede incluso preguntar al revés, ¿qué hace la teacher y Jenny? Porque alguien más consulta. Pero si soy yo quien habla, entonces es lo mismo con el español. Siempre nos dejamos para el final cuando nos estamos incluyendo. Jenny Ajá. y yo. No decimos yo y Jenny, sino que lo Ajá. escribimos al revés. Pero como en este caso es alguien más que está preguntando por cuál era. Joseph and you, dice. No importa el orden. Entonces, what are Okay. you and Joseph doing? What are Joseph and you doing? Ahí no importa el orden. ¿Sí? No sé si quedó claro, Está bien, Ronald. okay. ¿Sí? Solo si Sí, yo está bien. estoy hablando. Ahí sí el orden sí importa. Vaya, perfecto. Va, vamos a revisar con sus compañeros a ver cómo les fue a ellos. Bueno, Great okay, job. gracias. Excelente. Gracias, teacher. You're welcome.
Okay, let's come back. Oh, ya tenemos a Jackie en la clase. Hi, Jackie. Estábamos trabajando en grupos, pero ya regresamos. Okay. All right, let's come back. Revisemos el ejercicio. You know, I was listening to you. Yes, you did a great job. Solo hay pequeñas correcciones que hacer. Number, ¿cuándo quedamos? Number four, I guess. Number four. Okay, number four. No se preocupen si nos equivocamos. De ahí es donde nosotros aprendemos más fácilmente de la corrección. Sí, el primero que me aparece es Ronald. Ronald, make the question for number four. ¿Cómo redacta la pregunta? La cuatro, sí. Yes, number four, yeah. What's Chris doing? Okay, let me write it. What is Chris doing? Perfect. Doing. Yes. Okay, ¿quién quiere que responda? O continúe con el ejemplo. Vamos, Ronald, elige a alguien. Guillermo o Ernesto. Ok, Guillermo, what is Chris doing? Ahí podemos poner que Chris is cooking dinner. Exactly. Chris is cooking dinner. Fíjense que yo les explicaba, creo que a un grupo, el grupo de Ronald, ¿verdad? Y de Jenny. Muchas de las veces casi solo respondemos usando pronombres. ¿Por qué? Porque cuando ocupamos pronombres, incluso podemos usar la forma corta, he is, en lugar de decir he is, ¿verdad? Entonces, no es que esté mal que ocupemos Chris is cooking dinner. Claro, es aceptable, pero casi siempre ocupamos un pronoun. Miren el primer ejemplo. Pronouns. ¿Sí? Para preguntar, claro, ahí sí. Se puede incluir el nombre de la persona. ¿Ok? That's it. Vaya. Siguiente. What is Chris doing? Number five. Let me ask Luis. Luis Eduardo, go please. Make the question. ¿Cómo redactamos la pregunta? Numbers, teacher. Number five. Yeah. What are Taylor and me doing? Okay. Pongámoslo. What are Tyler and me doing? ¿Qué piensa en clase? ¿La dejaríamos así o le cambiamos algo? ¿Sí? ¿Alguien la redactó diferente? What are Tyler and me doing? ¿Qué piensan? También puede ser yes, what are you and Tyler doing. Okay, what are you and Tyler doing? ¿Cómo podemos tomar entonces la comprensión de esta pregunta? Recuerden que es alguien más que me está preguntando, ¿sí? ¿O será que yo misma me estoy preguntando what are Tyler and me doing? No, ¿verdad? Es alguien más que me está consultando. Entonces ahí, como es alguien más que me pregunta, hacemos lo que Jocelyn dice. What are Tyler and you doing? O lo contrario. What are you and Tyler doing? That's all right. Jocelyn, ¿cómo respondemos? What are Tyler and you doing? We are. Exactly. Yes. My and Tyler are watching a movie. One more time, Jocelyn. My aunt Tyler
Are watching a movie. Are watching a movie. ¿Qué piensa en clase? ¿Será que hay un pronombre que abarque me and Tyler? Yes, we are. Sí. ¿Te fijan en que hay un pronombre que me abarca? Entonces, miren cómo lo cambiamos. We are watching a movie. Nosotros. Y ahí entendemos que hablamos de Tyler and me. Perfecto. David, make the question for number six. Great job, Jocelyn, in class. Sara. Yes. What is Sara doing? All right. Jenny, what is Sara doing? Great job, David. La respuesta. Ajá. What is Sara doing? She are having pizza. Clase, ¿alguna corrección que quieran hacer? It en vez de are. Ah, ¿por qué? Sí. Es una persona. ¿Para quién vamos a ocupar el is? She. El pronombre es he. En it. Y le llamamos la tercera persona. Entonces, todos estos llevan el is. ¿Qué pasa con todos los demás? A excepción de I. I. Mira, Jenny, I am. Todos los demás, you, we, and they. ¿Qué pasa con ellos? Ocupamos el pronombre. No, el pronombre, la forma correcta del verbo to be are. Entonces. Así es. Is, so she is having pizza. Corrijamos ahí. Excelente. She is the correct form. Okay, number seven. Jacqueline tal vez acaba de ingresar, pero no sé si Jacqueline quiere probar con la número 7. Jacqueline, make the question. Ay, no, no, no quiero probar. Vaya pues, don't worry. So, let me see. Guillermo Ernesto, once again, please. No sé si Edwin igual, o solo estamos de oyente ahorita, Edwin. Bueno, lo voy a decir yo. Vamos, do it. Make the question. Aquí es, what are Joseph and you doing? Oh, I like it. Thank you. What are Joseph and you doing? Okay. Or it can be the other way. What are you and Joseph doing? And what are you doing? ¿Qué hacen ustedes? Respondamos. Exactly. Ahora ya comprendimos que si nos abarca, decimos we, ¿verdad? We are studying for the test. Okay, in number eight. Make the question for number eight. Laura and... yes? What are Laura and Paulo? Okay, Edwin, ¿qué le falta al final? What are Laura and Paulo? Shop online. Sí, pero la pregunta está incompleta, ¿verdad? What are Laura and Paulo doing? Hoy sí, haciendo. Doing. ¿Y qué hacen? They are chatting online. ¿Les quedó así o alguien tiene alguna pregunta o algo diferente? Do you have the same information? Sí, yo. Chatting lleva doble T. Al sí. Pasarlo. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué otra pregunta? Ya vamos a explicar por qué lleva doble T. En la número 7, study, yo le había quitado la I. Ah, muy bien. ¿Qué otra pregunta? Let me see. Fíjense que son reglas de spelling, de
A ver, me decían esta. Y ya les voy a mostrar este. Miren el swimming, que le ven también. Doble. M. ¿Qué otro verbo? Starting, ¿por qué es eso? Sí, y chatting. Fíjense que hay una regla que nos indica cuando nosotros vamos a escribir los verbos en progresivo, o sea, agregándole ing, ing. Me dice que si el verbo tiene esta secuencia, el verbo chat, finaliza el verbo, miren estas tres, las últimas tres letras, consonant, vowel, consonant. Si termina en esa secuencia, consonante, vocal, consonante, ¿qué necesito hacer? Escribir nuevamente la última consonante y ahora sí, puedo escribir el ing. Les pongo otro ejemplo, miren este verbo. Como finaliza con consonant, vowel, consonant. El verbo hop. Entonces, al hacerlo progresivo, tengo que hacer lo mismo. Hopping. Yes. Chat, chatting. Revisemos el verbo swim. ¿Cómo finaliza el verbo swim? Vean las últimas tres letras. ¿Será que sigue la misma secuencia? Consonant, vowel, consonant. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque finaliza en ese orden. Es la primera regla, ¿verdad? Hay otra regla que me dice que si el verbo termina en una consonante, no hay problema si termina con una Y. ¿Por qué? Porque antes de eso tiene una consonante. En este caso, no cambia nada. El verbo no necesita modificarse. Solo le agrego ing. Caso contrario, si tengo un verbo que finalice con una Y, pero esa sirve de vocal, no como consonante, ahí sí tengo que reemplazarla y tengo que escribir ing. Si gustan, les voy a compartir, hay una imagen que tengo en donde ustedes pueden revisar cómo yo voy a ir redactando los verbos. But don't you worry, ¿saben qué es? Bueno, ¿copiaron esto primero? Did you copy this information? Yes. Porque al dejar de compartir, sí se nos va a borrar esto. No son tantas reglas que hay que seguir. Sí, solo son como dos o tres reglas de escritura de los verbos. Y saben, esas mismas reglas se usan cuando quiero redactar los verbos en pasado, cuando también quiero muchas veces redactar los verbos en presente para la tercera persona. Que el inglés es bien, yo tomaría como que bien repetitivo. Las reglas se agrupan a diferentes temas. But don't you worry, les voy a compartir más adelante ese tema para que revisen. Más adelante lo vamos a ver. Here we go. But first, revisemos quién está en la clase. Yes? Don't forget to say here or present. Alex Osmin, no, Alex Osmin ya no. Let me see. David Antonio Ruiz. Present. Okay, David, excellent. Edwin Vladimir Gutiérrez. Present. Excellent, there you are. Fernando Ernesto Sánchez. Fernando Ernesto Sánchez. Not here. Jenny Angélica Solórzano.
Present, teacher. Okay, there you are. Guillermo Ernesto Quesada. Present, teacher. There you are. Guillermo Ignacio Dueñas. Not here today. Gerson Adalberto Morán. Okay, Jacqueline Xiomara Menéndez. Present, teacher. Okay, Jacqueline. Jonathan Vladimir Rosales. Luis Alfredo Leiva. Luis Eduardo Medrano. Present, teacher. Okay, Luis. Ronald Iván Martínez. Present, teacher. There you are. Víctor Daniel Rivera. And Jocelyn Guadalupe Quintanilla. Present, teacher. There you are. Excellent. Vaya, si se van a la plataforma, este es el tema con el que concluimos la estructura que hemos estado viendo en la clase anterior, en this class, que es el present continuous. Let me see. Bueno, mientras nos carga la plataforma, porque no ha cargado, nos vamos a ir a un speaking practice. Just let me present the topics for today. ¿Sí? Para finalizar esta hora, vamos a ir a uno de los ejercicios que tenemos. Al final hacemos el exam review, the final exam review. Look, so present continuous activity is the topic for class number 15. And I want you to take a look at this one. Now, you already know how to make questions and how to answer it. Ya aprendieron cómo redactar una pregunta y cómo responderla. Aquí lo vamos a poner en práctica. Look, I have 12 different pictures. Paso número uno, identifiquemos el sujeto. Who is the subject in number one? ¿Quiénes serán los sujetos, class? In number one. They. Muy bien, es they. In number two, who is the subject? She. Busquemos el sujeto. ¿De quién vamos a hablar? De ella. She. In number three, who is the subject? He. Vaya, todos. Listos para responder. Number four, who is the subject? He. Perfect. They. In here. She. He or they? They. They. No lo dejamos afuera. También es parte de la foto. They. Ellos. They. In here. Pobrecito el perrito. They. Okay. They. There we go. Revisemos los verbos. ¿Será que quedan claros los verbos? Dance. ¿Sí? What is dance? Drive. Dance, bailar. Drive. Yeah. Manejar. Okay. Manejar. Listen to music. Escuchar música. Play basketball. Juega basketball. Okay. Read. Leer. Leer. Perfect. Ride a bike. Montar una bicicleta. Perfecta traducción. Montar. Montar una bicicleta. Run. Correr. Shop. Comprar. Ok. Comprar. Study. Estudiar. Estudiar. Swim. Nadar. Nadar. Take a walk. Caminar. Ah, ese también es un verbo. El verbo take a walk. No es literal tomar, sino tomar un paseo, pero implica la acción de caminar. And watch a movie. Ver una película. Ver una película. There we go. Ya saben el sujeto, saben el verbo. Primero yo les consulto. What is she doing? What are they doing? Van a redactar la respuesta. For example, picture number one. Si yo les pregunto a todos, clase, what are they doing? Respuesta, what are they doing?
They are dancing. Excellent. They are dancing. Practiquemos más. What is he doing? Escuchemos eso. He is riding a bike. He is riding. Muy bien, riding. Hagámoslo progresivo. He is riding a bike. Riding. Riding, porque en el momento lo está haciendo, ¿verdad? He is riding a bike. He is riding a bike. Riding a bike. ¿Cuál es el orden que tengo que llevar entonces? Look. ¿Qué es esto? Es el subject. ¿Qué le sigue después del sujeto? Verb to be. Luego del verbo to be, ¿qué le acompaña? Complement. Un verb with the ing. El verbo con el ing. ¿Y todo esto qué es? Un complement. Un complement. Vale. No olviden ese seguimiento, esa estructura que tenemos. Sigamos practicando. Next one. Jocelyn, what are they doing? They are shopping. Great job, Guillermo. What is she doing? She is swimming. Great job. Jacqueline, what is he doing? He is listening to music. Excellent. Listening to music. Perfect. Luis Eduardo, what is she doing? She is studying. Great job, Ronald. What is she doing? She is swimming. Okay. David, excellent. What are they doing? They are running. They are running, excellent. Let me see, Jacqueline. What is she doing? She is reading. She is reading, excellent. Jenny, what are they doing? She are dancing. Okay, listen, what are they doing? What are they doing? They are dancing. Great job. Now it's okay. They are dancing. Guillermo Ernesto. This one. What are they doing? They are watching a movie. Okay. Ahora cambiamos. Ustedes hacen la pregunta. Guillermo Ernesto, make the question. What is he doing? Great job. Jenny, make the question. Haga la pregunta. What they doing? Falta el verbo. Muy bien, otra vez. What are they doing? What are they doing? Great job. David, make the question. What's she doing? What's she doing? I like it. Let me try with Edwin. Está por ahí, si no, no se preocupe, Edwin. Make the question. What are she doing? What are she doing? ¿Cuántas personas hay en la picture? Ajá, entonces, ¿cuál what es el are sujeto? She doing? What are she doing? No, otra vez, try it again, una vez más, one more time. What are she doing? What are, el verbo to be, creo que nos está fallando. What is. What.
is. What is? Excellent. She doing. Great job. What is she doing? Ronald, make the question, please. What are they doing? Great job. David, once again, make the question. What's she doing? Great job. Creo que la misma dice. Let me check on this one. ¿Quién sigue? Luis, and then Guillermo. Luis, make the question. Don't worry, Luis. Don't worry, Guillermo. What are they doing? Okay, what are they doing? Great job. Now you, Guillermo. Don't you worry. What are they doing? What are they doing? All right, let me stop for a moment. ¿Cómo sienten entonces este ejercicio? Si se fijan, ya es la práctica. Ya ni siquiera escribimos. Ya solo necesitamos ver la imagen y el verbo. ¿Sí? ¿Será que nos sentimos capaces de preguntar y responder usando el present continuous? ¿Necesitamos más práctica? Los escucho. Let me listen to you. ¿Sí? Ya no puedo ir para Estados Unidos. Ya no podemos ir para allá. Fíjense que esta estructura no es difícil de usar, es solo de comprender. Creo que son los pasos esenciales. Number one, entender sobre quién estoy hablando, quién es el sujeto. Y ser capaz de cambiar el nombre de una persona a un pronombre. Dos, comprender el nombre o el sujeto, la forma correcta del verbo to be, ¿cuál será? Is or are, es el segundo paso. Luego, ocupar los verbos con el ing, que cuando lo hablamos, no tenemos que preguntar cuál es la regla, ¿será que tengo que volver a escribir la consonante final? No, cuando hablamos es mucho más fácil, ¿sí? Solo ocupo el verbo base y le agrego ing. Ok, so, concluyendo eso, ¿cómo sienten este ejercicio? ¿Easy or difficult? ¿Yes? So-so. So-so, ¿en qué parte nos sentimos que necesitamos práctica? Let me listen to you. Remember, esa sería nuestra sesión última y de ahí pausamos un poquito para el siguiente módulo. Así que no quedemos con preguntas. ¿Qué parte nos sentimos que nos cuesta? Go class, let me listen to you. Only practice. No, no questions. No questions. Vale, eso espero. Entonces vámonos a la platform. Let's go to the platform right now. Bueno, I'm going una pregunta. Dígame. ¿Usted estará impartiendo el próximo módulo? Fíjese que aún no nos comparten porque siempre finaliza el módulo. Y luego, como una semana antes de que inicie, sí nos informan con qué grupo vamos a estar. Así que puede ser que sí, claro. Todavía tengo disponibilidad en estos horarios, así que probablemente sí. Si no, pues les animo que no nos demos por vencidos. Yes. Ok, gracias. Ok, you're welcome. Let's go to the platform. Here we go. Yes. Vamos a abrirlo en otro navegador, you know. Chicos, revisen si ustedes les carga la plataforma, porque a mí no me cargó. I don't know why. There we go. Let me try with a different one. Vaya, con otro navegador sí me cargó. I don't know. What's this? Okay. Sección número 5. Revisemos qué tenemos en la section number 5. Si fueron, revisaron el contenido, se van a dar cuenta que básicamente es la misma información, ¿sí?
Siempre tratamos de presentar el orden o la secuencia que se encuentra en la plataforma. We try to include some similar but sometimes different exercises from the platform. Yeah. Yes. ¿Cuántos módulos principiante hay? Son tres. Uno, dos, tres, sí, tres. Okay. Aquí está, vamos. No sé por qué. Ay, está bien lento, chicos. ¿Alguien puede ingresar a la plataforma o no? Sí, teacher. ¿You did? Bye. Estos certificados son los que ya nos valida el curso. Sí, hay dos formas de hacérselo llegar. Uno, el que encuentran en plataforma. No sé si les aparece ya en plataforma, ¿sí? Y hay otro que se los hacen llegar a través de la empresa. Bueno, no, en su caso creo que por correo electrónico. Y ya va sellado y claro, les certifica que han finalizado el módulo número uno. All right. No carga, chicos. Let me give you a time. Vaya, mientras carga, hagamos algo. Let's go to the rooms. Los envío a grupos. ¿Se fijaron? Les envié la misma picture la que practicamos. I want you to practice making questions and answering. Hagan lo mismo que ya hicimos. Hagan la pregunta y tratemos de responder. Vamos a enviar a diferentes grupos. Here we go. Okay, le doy 5 minutos y luego volvemos. Speak and practice. Go, please. There we go. Go and practice with your classmates. Excellent. Hola. Hola. ¿Escucha? Sí. Hola, hola. Hola, Luis. Hola. ¿Quién empieza haciendo preguntas? ¿Cuántas vamos a hacer? Todas las de la imagen. Son 4, 8, 12 imágenes. Bien, vamos a ver. Vamos, por lo menos 4 y 4. Cuando se acabe el tiempo, ahí paramos, ¿ok? Esta empezaré. Excelente. Go, please. Yo empezaré porque a mí me cuesta un poco y así me ayuda, ¿ok? Excelente. Hágame la pregunta de la primera imagen. Sería was, sería what are they, what are they doing? La respuesta. Primera. Ah, la respuesta. No, esa es la pregunta. Vaya. Ahora dígame la respuesta. La respuesta. La respuesta es they are dancing. Perfecto. No, ya podemos. So, so. Jacqueline.
Hagamos una pregunta a ustedes. ¿Y la segunda imagen? Sería... She is doing. La respuesta sería... She... Uy, espera. She is... imagen. Driving. Acá quiero ver, no logro ver bien la imagen. Muéstrame la dos, quiero ver. Ah, driving. Ah, donde va manejando ella. Ah, entonces, ajá. Entonces sí, así es. She's a driving. ¿Y la tres? Me toca a Jacqueline. A Jacqueline. A Jacqueline me toca. ¿Quién más está con nosotros? Espérame. Guillermo. Guillermo, ajá. Make the question, make the sentence. I'm listening to you, lo estoy escuchando. Jacqueline. Active el micrófono porque no se le escucha. What is she doing? What is she doing? ¿Quién va a responder? ¿De qué máquina? ¿De qué imagen? Listen to music, la número 3. Ah, sería is listening. ¿Y cómo se? Listening. Listening. He is listening to music. He is playing basketball. Mm-hmm. He is reading. He is riding a bike. Uh-huh. They are running. Yes. Sí. Yeah. They are running. They are shopping. Uh-huh. She is studying. She is swimming. Sí. They are taking a walk. They are watching a movie. Sí. ¿Quién va a pasar ahora? Edwin, ¿estás ahí? They are. Así es la pregunta, sí, formula la pregunta o la respuesta, no sé. Cualquiera de las dos. They are doing. Los dos ando perdido. Espérate, they are doing. He is doing. Hello. Se fue. ¿Quién más está por acá? Just the teacher. A ver.
Creo que ya todos, ¿verdad? Ya todos practicamos. Yo no Did he you practice? pasado. Okay, go please. Let me listen to you. They are dancing. She is driving. He is listening to music. He is playing basketball. She is reading. She is riding a bike. They are running. They are shopping. Exactly. She is studying. She is swimming. They are taking a walk. Y they are watching a movie. Great job. So, todos practicaron. Yes, did you practice? Okay, sí. So let's go back to the main room. Excellent. All right. Okay, it's time to come back. You know, I was listening to you. Great job, guys. Creo que sí, practicamos con este picture, ¿verdad? It's just the last. La última práctica con esta picture. Listen. Hemos aprendido la estructura básica. Of course. Pero yo sé que somos capaces de redactar ideas más completas. Do you think that we can try? ¿Sí? Para que no nos quedemos con la idea básica. ¿Quién le puede agregar más complementos? For example, what are they doing? En lugar de decir they are dancing, ¿quién le agrega un complemento más largo para que suene un poco más avanzada la estructura? What are they doing? Vamos, den una idea más completa. Go, please. Voy a agregar yo. Go. Bueno, entonces podemos decir, they are dancing a flamenco music. Exactly, perfect. ¿Quién quiere probar con esta? What is she doing? Me. Go, David. Excellent. She's driving a white car. Okay, I like it. Qué buen complemento. How about this one? Rétanse ustedes mismos. What is he doing? Instead of saying he is listening to music, now give me more information. He is listening to... Yo. Okay, go please. Ronald, you can do it. He is listening to music. Before go to the school. Okay, before going to the school. Wow. ¿Y qué tipo de música está escuchando, Ronald? What kind of music is he listening? It's rock. Rock music. Oh, amazing. Interesting. Chicas, no se me queden atrás. Esta, vaya. ¿Qué están haciendo? What are they doing? Vamos, Jocelyn, Jacqueline, or Jenny. Una de las tres, yo sé que puede. Go. What are they doing? They are watching movie. No, this one. Of comedian. Yes. Ah. Vamos. Go, Jenny. They are shopping and super selectos. Okay. Ah, super selectos. Great job. Vale, entonces lo reto, chicos. No se queden siempre con lo básico. Motivémonos a dar un poco más, ¿sí? La mía extra. Okay, I was checking the platform. Así vamos hasta ahorita, hasta esta hora, este es su curso, si se fijan. Aquí aparecen sus actualizaciones de las notas, ¿sí? Si en caso no aparecen, díganme, o si no está actualizado. Tenemos acá todas las evaluaciones. Si se fijan, esta sería sección 1 que le llamamos homework 1, homework number 2. Acá, la sección 3 y 4. Todas estas son las primeras secciones. El mínimo de porcentaje que necesitábamos lograr era el 80, pero veo que todos
Están arriba del 80. Luego tenemos acá el midterm exam aquí y por acá está el final exam. Ya les voy a mover un poco la barra para que vayan observando. Se los muestro para que vean la actualización de sus notas. Vale, ahorita vamos. Let me, ya voy a subir un poquito, solo voy a mover acá. Creo que sí se puede observar todo. ¿Sí? Go class. Ahí está el midterm and final. Revisen si están bien actualizadas sus notas para entregarlas ya esta tarde y que no haya ningún inconveniente. Creo que todos ya la habían finalizado con mucha anticipación y eso es bueno. Sí, que los siguientes módulos también seamos así, de proactivos, que consultemos si hay dudas, de completar los ejercicios. Ahí están. Busquen su nombre. Todos tienen arriba del 80% todas las secciones. Ahí están los que me hacían falta. Look. Y veo aquí en la última parte, solo hay uno en el listado. Let me see. Bueno, esperemos que cargue. Pero sí, ¿todo bien con sus notas? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Yes. Yo no me vi. Aquí está. Ah, pues Jocelyn. Ah, es por si sí, su nombre. Está entonces en la página número 2. Ahí está Jocelyn. Look. Ahí está. Sí, en todo. Perfecto. Esas son las notas reflejadas. Muy bien. Vale, vámonos entonces a la section number 5. Ya habíamos practicado mucho de la section number 5. Yes. ¿Se acuerdan de la pronunciation practice, rising and falling intonation? Esta parte ya la habíamos hecho. ¿Cómo leer las preguntas correctamente? Yes. Ya hicimos preguntas con el present continuous. Here we have a short reading. In this case, you need to watch this information. Aquí son verbos, verbos que ya ocupamos en el ejercicio anterior. Muy similar a lo que hicimos. Okay. And 5.15, this is a reading. And the reading is just about listening practice. En base a la conversación que ya escuchamos anteriormente, de acá se desglosa este ejercicio, pero lo tenemos acá. Vale, vámonos entonces al final exam review. What are we going to do? Look, part number one. If you see, we always have a listening practice. What do you need to do? You need to listen to a conversation. After listening to the conversation, you are going to select the correct answer. So, let's do it together. Sí, es cierto que ya lo hicieron, pero vámonos entonces a hacerlo en grupo. Here we go. Let me play the audio for you. Here we go. Vamos. Okay, let me do it again. Hoy sí, aquí vamos. Listen to the conversations. Check the correct answers. Okay, listen. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Okay, what can you tell me about Justine? Is Justine a girl or a boy? Justine. A girl. It's a girl. That's why we are asking what, no, where is Justine from? Canada, France, or Italy? Which is the correct She's information? From Canada. Oh, okay. Pero en el listening, ¿será que literal dijo I am from Canada? ¿O qué información escuchara? She was not mentioning Canada. Information. Ajá. Yes. Okay. ¿Será que dijo I am from Canada?
Listen. It's from Montreal. One. Exactly. Your name is interesting, Justine. Justine. Are you French? No, I'm not. No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. I'm Canadian. Dijo la nacionalidad. En base a la nacionalidad, podemos entender que she is from Canada. Let's listen about Mike. ¿Qué dice sobre Mike? Here we go. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Okay, here we go. Two. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Okay, Three. Let me stop here. Number two. First, do you remember this question? Esta combinación aquí se refiere cuando uso what and like at the end. ¿Sobre qué estoy consultando? ¿Quién se acuerda? What and like. Personalidad. Personality, right? Muy bien, ¿cómo es? Recuerden esta combinación, what and like. Personality. ¿Cómo es Mike? De acuerdo a la descripción del listening, what is Mike like? Little quiet, but okay. Very funny. Okay, listen. You're from Canada? Ahí yes. Vamos otra vez. Number My three. Family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Mike? Mm-hmm. I don't know him. He's my friend from school. He's my friend. He's from... a little quiet. He's quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Okay, is he serious? Mm-mm, no. So, number one, number two, or number three? Which is the correct one? Number two. Number two, right? Oh. ¿Y qué piensan de la uno? ¿En Sony? ¿Qué era Sony? ¿Quién se acuerda? Soleado. Eso no lo ocupamos para personas, sino para el clima. Sí, es cierto que son adjetivos, pero no para personas, sino para hablar del clima. Como cálido. Number three, ajá. Miren qué combinación tengo acá. What and like. What is that? ¿De qué consulto? What and like. Clima. Sobre el clima. Entonces, aquí ya no pregunto de personalidad, no, sino el clima. ¿Cómo es? ¿Cómo está? ¿Y qué ocupo para describirlo? Adjectives. Escuchemos. Here we go. Listen. 39. Lo vamos a cargar otra vez. Here we go. Así es que debemos de ir analizando esta práctica. Where's Mike? Okay. Mike? I don't know him. Here we go. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Okay, listen. Three. Wow, it's really warm today. Okay. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, well. Oh, what did you hear? ¿Qué escucharon? Is it raining? Is it sunny? Right. Mm-hmm. One, two, or three. Listen. Very funny. Here we go. Three. Wow, it's really warm today. It's really warm today. Ya tenemos una información. Warm. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. No, it's not. Look, sunny. It's raining. Okay, so what can we say? Ya sabemos que es warm. ¿En sunny? Cálido. No, right? ¿Será que la primera combinación está correcta? No. ¿Qué decía el chico al inicio? That it's warm and she was including this information. Right. It's raining. Look, es un contraste, ya vieron la expresión. ¿Cómo le llamábamos a estas palabritas? And, but, and so.
¿Cómo se llamaban esas palabritas? ¿Qué me sirven ¿Cómo para suena? unir? Ajá. Una conjunction. And, but, and so. Me unen dos oraciones. Ok, la cuatro. Es interesante la cuatro. Listen. Oh, well. Ok. Four. Number four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. So what can you see? Is Sue wearing a blue dress? Yes or no? ¿Qué pudimos captar de Celisan? Oh, well. Okay, here we go. Listen. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. Great. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. You look great. That is a nice. ¿Qué describió? A nice suit. Oh, miren la pregunta entonces. Is Sue wearing a dress or a suit? That is a nice suit. ¿Qué podemos concluir entonces? Que ella no está vistiendo un vestido azul, sino un traje. Un traje. Entonces, ¿quién está o quién anda en un vestido azul? ¿Quién es? ¿Escucharon el nombre? Thanks. It's new. Where's Miss Collins? Where is Miss Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. ¿So? ¿Quién viste o quién tiene un vestido azul? Miss Collins. Sue no anda un vestido, ella anda un traje. Entonces, ¿cuál es la correcta? One, two, three. No, she's not. She is wearing a suit. Okay, she's wearing a suit or a swimsuit. ¿Qué era un swimsuit? ¿Traje de baño? Traje de baño, nada, nada que ver. Entonces es un suit. No. ¿Será que captamos así el audio a la primera? ¿O cuántas veces tuvimos que escucharlo, clase? ¿O cómo dieron respuesta a este ejercicio? Que veo mucho 100. Yo tuve que escucharlo varias veces. Ah, ok. Interesante. ¿Y los demás? Muchas veces yo también. Muchas, muchas. ¿Y los demás? Hasta le ponía pausa. Hasta audífonos. Al azar me fui hasta audífonos con Fred. No, miren, esa es la idea. Do it. Lo más importante es tratar de captar palabras claves. No siempre se va a entender todo. O a la primera, no. Busquen palabras claves, repítanlo. Y así vamos a ir acostumbrándonos al listening. Okay. Probably this exercise was a little bit difficult. I had some of you asking me about this information. ¿Sí? A algunos les costó mucho llegar a la respuesta correcta. Analicemos cómo hago cuando tengo este tipo de ejercicios. What do you need to do? You need to read the answers. Ya tienen cierta información. En base a esa información, van a redactar una pregunta. Si comprendo la información que me dan, no me va a ser nada difícil hacer una pregunta. Number one. Revisemos qué información tengo acá. Primero, ¿con qué inicia mi respuesta? Con un no. Miren las cuatro y la número cinco. Yes and no. ¿Qué tipo de preguntas son esas? Yes, no questions. ¿Con qué tengo que iniciar esas preguntas? Las yes, no questions. Verbo to be. Con el verbo to be, perfecto.
Entonces, ya sé que la number one, number four, and number five, todas van a iniciar con el verbo to be. Miren la dos y la tres. ¿Qué pasa con esas? No inician con el verbo to be. ¿Qué tipo de preguntas son? WH questions. Porque tengo información, no me responden con sí ni con no, sino hay información concreta. Por eso es que es una WH question. ¿Sí? Paso uno, identificar qué tipo de pregunta voy a redactar. Dos, let's read the information. No, they are not from England, they're from Australia. ¿De qué está hablando? ¿Qué información me da? Sobre el nombre, la edad, nacionalidad. What are they giving me? What information? ¿De dónde son? Exactly. ¿Y cómo pregunto de dónde son? Are they from? Perfecto. ¿Cómo sé cuál va a ser mi sujeto? Si la respuesta es en base al sujeto they, entonces mi pregunta tiene que ser redactada sobre la información de ellos. Verbo to be. Is or are. Is they or are they? Muy bien. Are they from England? ¿Son de Inglaterra? No, me dice aquí. No, they are not from England. ¿Sí? Por eso es que tengo que preguntar si son de Inglaterra o no. Y luego me da la corrección. They are from Australia. No podía preguntar si son de Australia, no. Sino consultar de dónde son en base a la respuesta. ¿Ok? Number two. Dijimos que aquí va a ir una WH question. We're from New York. Alguien más me está preguntando de dónde somos nosotros. ¿Cuál es la pregunta? Where are you from? Where are you? Yes. ¿Por qué entonces ocupo este sujeto? You. Porque you puede ser ocupado para una persona, ¿sí? Y para varias, singular o plural. Where are you from? Aquí abarca dos personas. Where are you from? La respuesta, we're from New York. Yes. Question number three. Pregunta tres. ¿Qué ven por ahí? I think she's 22. ¿Qué información me da? Creo que ella tiene 22. La edad, ¿verdad? La edad. Entonces, están preguntándole a alguien cuántos años tiene quién. Ella. ¿Cómo preguntamos qué edad tiene? Ella. How old is she? How old is she? She's 22. Yo creo que tiene 22. Número 4. ¿Qué información me dan? No. No. My first language. Mi primer lenguaje no es. No es español. Entonces, ¿qué me están preguntando? Si mi primer idioma es español. Y yo respondo, no. Ya la siguiente información es solo una corrección que me hacen. Esto no lo tomo en cuenta para la pregunta. ¿Cómo redacto esto? Entonces, si mi primer idioma es español. Is your, first language is Spanish. Exactly. Is your first language Spanish? Y me dicen que no. No, my first language is not or isn't Spanish. It's Portuguese. La cinco, también hay que tener cuidado. ¿Qué información tengo acá? Tengo un yes. Sí. I am Japanese. ¿Y qué es Japanese? ¿Será nacionalidad o idioma? ¿De qué tengo que preguntar? Japanese. Es nacionalidad. Nacionalidad. ¿Qué pregunto? Si tú eres
japonés o si hablas japonés. Are you from? Are you from Tokyo? From Japan? Mm, pero are you from Tokyo? Mm-hmm. Are you? No, no are you from Japan? Eres de Japón. Japanese. Sí, soy japonés. No creo. Y vivo en Tokio, dice. Vale, tengo dos opciones. ¿Cuál usarían? Are you from Japan? Are you Japanese? Are you Japanese? Are you Japanese? Right, exactly. ¿Por qué? Porque la respuesta lleva nacionalidad. Entonces, pregunto sobre nacionalidad y me dicen sí. Si yo cambio el orden de la información, si al inicio me estuviesen dando esta información acá, aquí sí pregunto si eres de Tokio o de Japón. Pero como ese es un complemento, no voy a consultar sobre eso. Esto es como información extra, que incluso la puedo eliminar. No tiene mayor relevancia en mi pregunta, solo en la respuesta. ¿Quedó clara esa parte? Look. Okay. And that's it. ¿Sí? ¿Vieron cómo analicé entonces toda la información que me dan? Yes. This is what you need to do. Primero saber qué pregunta voy a hacer, si es una yes, no question or a WH question. Lo esencial. Por eso es que vamos viendo solo estructuras que se van a repetir en el principiante 2, ¿sí? Entonces recuerden ese tipo de information. Questions about this. Preguntas sobre este ejercicio en específico. Yes. ¿Cómo sienten este tipo de análisis ahora? ¿Sí? ¿Será más fácil ahora saber cómo hacer una pregunta? Sí, más fácil. Perfect. Ok, exercise C. Easy. Fácil, fácil, fácil. Ya vimos muchos adjectives. Aquí solo tenemos que comprender los opuestos. If I have this information that Larry is not serious, what does it mean? Si él no es serio, entonces ¿cómo es? He isn't serious. He is funny. Exactly. He is funny. ¿Cuál es lo opuesto de serious? Heavy? Not really. Pretty. Mm-hmm. So the only one that fits, it's going to be this one. Funny. Busquen el opuesto de good student. Ah, bueno, no es el opuesto, sino el complemento de la idea. Jean is a really good student. ¿Qué significa? Si es una buena estudiante, ella es. She is very. She is very smart. Very smart. Yes, smart es un sinónimo de intelligent. Smart and intelligent. Number three, my teacher. Vamos, Ronald, complétela. My teacher isn't short. She is tall. She is tall. She is not short. She is tall. Jocelyn. Number four. My brother. My brother is... He's handsome. Good looking. Exactly. ¿Se acuerdan cuando ocupaba good looking? ¿Cuándo ocupó ese? Ese es un adjetivo. Good looking. ¿Para quién los ocupó? ¿Se acuerdan? Do you remember that? Bien. ¿Ah? Good looking. Good looking is it's for girls and boys. Puede ser para ambos. Entonces acá es un claro ejemplo. Mi hermano is good looking. También puedo decir my sister is good looking. Ah, pero acá ya especifica él. He is handsome because I am referring to a boy. And that's it. Easy. Exercise D. Que ven en la D por acá. What do you need to do? We have questions. So what do we need to do? To select or to choose the correct answer.
Este ejercicio también es de análisis. ¿Se fijan? ¿Qué tipo de preguntas tengo acá? Is, are, and are. ¿Yes? ¿Qué concluimos? Number one, number three, and number five. ¿Cómo voy a responder estas? Yes or no. Con yes and no. Sí, fácil, ¿verdad? Con yes and no at the beginning. ¿Y qué pasa con las demás? ¿Cómo las voy a responder? Whose. Whose. Con información que no sea yes and no, ¿sí? Ok, en base a eso, is this Sue's scarf? Quitemos todas las opciones que no necesito. ¿Cuál eliminan entonces? Natural. Esta no la necesito, ¿verdad? So, tengo dos opciones. ¿Cómo sé cuál es la correcta entonces? Is this Sue's scarf? ¿De quién está hablando? De Sue, de ella, ¿verdad? Miren el sujeto de la número 3. Yes, they are. Ellos. No, it's not hers. It's mine. Hay algo más que me ayuda a identificar la respuesta. ¿De cuántas prendas de vestir estoy hablando? Is this una. So it's a scarf. De una, ¿verdad? Entonces mi respuesta también me baso en eso. Si es de ella o no. Plural. Singular. Miren, la única que se adapta es esta. No, it's not hers, it's mine. No es de ella, es mío. Number two. ¿Cuáles respuestas no necesito en la número dos? Acuérdense, es una WH question. No la puedo responder con yes and no. ¿Cuál es la única opción correcta? Well, maybe. La uno. La uno, ¿verdad? ¿Necesité leer esto? No. Desde que hice con yes and no, descartada. ¿Y cómo me queda esto? This is the one. Whose? ¿De quién son estas botas? Son de Kathy. Siguiente, number three. Descartemos una opción. En number three. Maybe. Maybe se va, adiós, maybe. Entonces tengo una afirmativa y una negativa. Revisemos. Gloves. ¿De quiénes estamos hablando? De los guantes. ¿Cuántos? Los guantes. Are these Lisa's gloves? ¿Son estos los guantes de Lisa? Miren, desde que uso it, me habla de una sola prenda de vestir. Entonces, ¿cuál es la única que se adapta? Yes, they are. Acá, they are, hace referencia a los guantes. No, ellos son de. Sí, son de. Perfect. Number four. Whose hat? ¿De quién es este sombrero? Descartemos. Está peleando por ahí. ¿Qué es eso? Vamos, number four. Descarten una. Quiten una opción. Whose hat is this? ¿Cuál se va? Esta, ¿verdad? No, no, it's not her. Más fácil, ¿sí? Solo me quedan dos opciones. ¿Cuál elijo entonces? Whose hat is this? Un sombrero. ¿De quién es este sombrero? Si reemplazo hat... Muy bien. Reemplacemos hat por un pronombre. It. I think it's yours. La cinco, sé que es una yes, no question. ¿Qué me pregunta? Are these Peter's and Kathy's coats? Que si son los abrigos de ellos. Aquí hay muchas más opciones. Miren. ¿Puede ser esta? Esta, no. Eliminémosla. Maybe, not really. I think it's yours. También se va de las opciones.
So I have an affirmative and negative answer. ¿Cuál es la correcta? Yes. No, they are. Okay, porque es la única plural, ¿verdad? Revisemos si es cierto, si nos quedó bien. Yes. ¿Vieron cómo analizo entonces ese otro ejercicio? Aquí es lo opuesto. Si se fijan, aquí ya tengo la pregunta. ¿Qué tenía que hacer? Dar una respuesta en el ejercicio A. No, en el B creo que era. Tenía lo opuesto. Tenía una respuesta. Redactaba una pregunta. Yes. Interesting. Nos quedan dos más para finalizar. Present continuous. Lo que acabamos de hacer. Use the correct present continuous form of the verb. So, ¿qué tipo de preguntas tengo? Yes, no questions. Are you wearing jeans? Acá, ¿qué es lo que debo de analizar? El orden correcto de la respuesta. Si le hace falta algo, la descarto. Are you wearing jeans? One, two, or three. No, I wearing a suit. No, I'm wearing a suit. No, I am wears a suit. ¿Cuál es la respuesta correcta? One, two, three, and why? No, I'm wearing a suit. Ah, muy bien. ¿Por qué? Si me preguntan con el ING, are you wearing, mi estructura en la respuesta también. Debo incluir el ING. No, I'm wearing a suit. ¿Qué le hace falta aquí en la number one? What is missing? El verb to be, el verbo to be, no está. ¿Y acá qué pasa con la number three? What's going on? El verbo, el verbo no está redactado en la forma correcta. Hagan el mismo análisis. For number two, ¿qué piensan del number two? Is Mr. Sims wearing a tie? Habla de él, del señor Sims. Desde ahí, descarto la número dos. Entonces, is Mr. Sims wearing a tie? No, he is wearing a tie. No, he isn't wearing a tie. ¿Qué piensa Luis? What do you think, Luis Eduardo? Which is the correct one? I guess you're mute. What's the meaning in tie? Corbata. Tie. Corbata. Okay. No, he isn't wearing a tie. All right, excellent. Como es negativa, no, he isn't. That's all right. Number three, what do you think, David? Are Ed and Sue wearing sweaters? Which is the correct one? Are Ed and Sue wearing sweaters? Yes, sweaters. They're not. It's very hot. All right, this one. ¿Por qué descartamos la uno? Why not, class? Excellent, David. That's correct. Solo habla de una persona. Perfecto, solo habla de una persona. ¿Y esta por qué no la incluimos? Porque está en pres... No, es positiva. Ah, ok, y porque ya vieron el sujeto no está completo, solo dice the, no dice they. Entonces, todos esos detalles tenemos que cuidarlos. La cuatro, is it raining? ¿Qué piensa Jenny de la cuatro? Is it raining? Le doy las opciones. Is it raining? Quiero ver. Revisemos. Is it raining? Yes, it is rain. No, it's not raining, it's snowing. No, it's not. La última.
esta clase? ¿Alguien quiere o está de acuerdo con ese también? Are you in agreement? Sí, dejamos esa. No, la dos. Oh, la dos. ¿Por qué la dos? La dos. ¿Pero por qué? Quiero seguridad al responder. Sí, esta, ¿por qué? Y deme una justificación. Vaya. ¿Sabe por qué descartamos esta, Jenny? Por el orden. Lo correcto sería, no, it's not raining. La dos lleva el orden correcto. No, it's not raining. It's snowing. Todavía me da un complemento. Look, that's it. Y el último ejercicio. What do you need to do? Easy. Vámonos con el tiempo. Jacqueline, veamos el primer reloj y me dice qué hora es. What time is it? Aquí el número dos. Clock number two. What time is it, Jacqueline? Okay, if not, let's try with Edwin. Edwin, what time is it in number two? It's 10 to 7, alcancé a escuchar. Okay, ¿y qué más? It's 10. Ajá, ayúdenle, vamos clase, ayúdenle. It's 10 to 7 over. It's 10 to 7. After 7. No es. Hay dos formas de leerlas. It's 10 to 7, ya tienen six, una. 6:50. There we go, excellent. Siguiente, Ronald. What time is it in number 3? It's quarter to nine. It's 8:45. All right, interesting. Next one, Guillermo, go please. What time is it? It's 5:11. It's 11:05. Okay, revisemos. And that's it. So, este era, si se fijan, el final exam. Aquí ocupamos varios de los temas que vimos. Clase, paremos por acá. Ok, se acabó el principiante 1 en UTIRI. Lo hicieron con mucho esfuerzo. Lo hicimos. Quiero escucharlos. ¿Cómo se sintieron en el principiante 1? ¿Qué esperan para el principiante 2? Comparémonos de la clase 1 a la clase última. Me siento seguro en los temas que vimos, ¿sí? Me siento seguro en los ejercicios de plataforma o qué hemos aprendido. Hoy les toca hablar a ustedes. Go, please. Yo les escucho. Y cambien Spanish, ya no se preocupen. Uh-huh. Parte de mi experiencia, pues sí, o sea, ya había tenido conocimiento del idioma inglés, pero siempre okay. Hay cosas en común. Por ejemplo, eso de la escritura, la regla que nos dijo, del tema de la doble T, esa regla no me la sabía. Ok. Perfecto. Y también he aprendido muchas cosas más, así que son pequeñas, pero que al final de cuentas me ayudan a hacer una traducción. Así que, sí, o sea. Uh-huh. Y bueno, verdad, yo he estado en inglés hace alrededor de 9, 10 años. Bueno, perdón, 9, 10 años. Ya, fueron bastantes años, ok. Entonces, eso ha sido positivo y espero que se mantenga ese nivel. Wow, interesting. Thank you, Guillermo. ¿Alguien más? Tenemos tiempo para todos. Escucharlos, cómo se sienten, qué necesitan para el siguiente módulo también. Vamos, let me listen to you.
Bueno, en mi caso, pues a mí me cuesta un poco, ¿verdad? Tal vez el escuchar cuando alguien habla inglés. Right. Yes. E incluso combinar las palabras para poder hacer una oración completa. Entonces lo que estoy haciendo en mi caso es practicar, ya sea por un juego, que es bastante bueno, y con mi familia, que uno, tengo un hermano que sabe inglés, entonces compartimos palabras. Excelente. Yes. Un poquito más. ¿Tiene alguna aplicación, Jenny, o algo para practicar? Jocelyn, perdón. Sí, Duolingo. Ah, claro, es muy bonito. Bastante. Sí, yo también. Yo lo llevé del principiante hasta topar todos los niveles. Claro, hasta ahí aprendí mucho. Es muy interactivo. Si no lo tienen, instálenlo. Porque los reta a diario estar repasando. Sí, no solo es una lección diaria, sino que son varias. Háganlo. Empápense lo más que puedan de el inglés. La felicito, Jocelyn. Yo sí he visto su seguridad ha incrementado de la clase 1 a la clase última. Hágalo, sígalo haciendo bien. Igual Guillermo, muy seguro desde el inicio. Lo felicitamos. No pierdan esos ánimos. Sé que cuesta muchas veces dar 2 horas de clase seguidas, pero lo están haciendo bien. Perfecto, Jocelyn, siga así. ¿Quién más? Ronald, escuchemos a Ronald y luego a Luis. Okay. Go, Ronald. In English. Ah, como sea, vamos. Perfecto. In these classes, I have learned a little. Wow. I hope to learn much. Yes. More in the next module. In the next module. Wow, interesting. Thank you, Ronald. Yes. También Ronald ha sido muy constante. Gracias por su esfuerzo, Ronald. Se ha visto también el progreso, la seguridad. Seguridad que ha tenido en participar. Al inicio todos estaban bien shy, así como no quiero equivocarme, hoy no. Ya veo que tienen un poco más de confianza al comunicarse. El hacerlo. So you did a great job, Ronald. It was amazing. Go, Luis. Let me listen to you. Excellent. Yo en español, bicho. Sí, va, no hay problema, hágale. No, igual compartiendo la idea de los compañeros. Sí. La verdad es de que, al menos para mí, en las oportunidades que he tenido anteriores de estudiar inglés, sí. Se queda bien corto, o sea, sí. Se apegan demasiado al manual, y en cambio lo que he visto acá, que usted siempre trata la manera de darnos algo más, o una manera más amistosa de hacernos comprender mejor lo que las palabras, ¿verdad? De mi parte, pues agradecerle la paciencia y la dedicación que nos ha tenido a nosotros. No, créanme, lo hacemos con gusto, Luis, siempre para apoyarlos y sí, no duden, si no sigo yo con ustedes, siempre el maestro que viene, ustedes pueden, claro, consultar, puede repetir esto, no me quedó claro esto, porque para eso son las sesiones. Y la ventaja que yo le veo es que ustedes llevan 2 horas seguidas. Podemos detenernos, incluso escucharlos uno por uno. Las sesiones de 1 hora se van mucho más rápido y a veces no tenemos el tiempo de tener esa oportunidad de hacerlo un poco más personalizado. Pero sí, Luis, igual, he visto la confianza al hablar, incluso en los temas que hemos visto ya en las últimas secciones, lo ha hecho muy bien. Y motivarlo, que sigamos repasando el contenido, o incluso vamos, busquemos material extra, porque lo ha hecho muy bien, Luis. Lo felicito también, ¿sí? Escuchemos a Jenny. Ya vamos a leer el comentario de Edwin. Jenny y Jackie si está por ahí, y David. Así nos quedan los chicos. Vamos, los escucho. Bueno, teacher, yo en lo personal, pues, siento que a mí, pues, me cuesta un poquito, pero, pues, ahí voy. Y yo le agradecerle, pues, por toda su paciencia, por la dedicación. Okay. Y, pues, sí, he aprendido a cómo llegué, a cómo finalicé, pues, sí, he ido aprendiendo. Claro que sí, yo lo he visto. Y ahí voy. Así es que, I'm learning little by little. Exactly, I really like that. I'm learning little by little. Así se empieza, poco a poco. Y veo su seguridad, Jenny, claro. No deje de ser así. Preguntar, participar, no tengan pena en participar, en equivocarse, que esa es la base.
Atreverme a hacerlo en un grupo pequeño para cuando ya me exponga a un grupo mayor, ya tenga mayor seguridad. Great job, Jenny. Jackie. Go, Jackie. Y luego, bueno, si no, vamos. David y luego Edwin. Ahí vi que abre su micrófono. Vamos, David, y luego usted. Where did you go, David? ¿Qué se me hicieron estos chicos? Ahí está. Go, David. Hola, aquí estoy. ¿Cómo se siente al final? Dígame. Fíjense de que yo he tenido la oportunidad de ver otras clases de inglés siempre mediante este sistema de inglés corporativo. All right, okay. Y la forma de cómo usted da las clases es muy buena porque hasta la forma de corregir no es tan tajante como la de otros profesores que he visto. Okay. Entonces, eso es muy bueno de usted y gracias por la forma de cómo nos ha enseñado pues hasta este momento. Y fuera muy bueno seguir con usted en el siguiente módulo, pero igual estamos conscientes de que eso puede cambiar, ¿va? Sí, no, sí, yo también he visto en David una seguridad, bien proactivo, David. Usted incluso en los grupos toma la iniciativa. Ok, vamos, ¿cómo lo hacemos? Sigue así, muy seguro de la hora de hablar incluso. Y no, miren, es lo que se trata. En mi caso, ¿para qué espantarlos o que se tengan esos miedos desde el inicio? De que la corrección no sea una forma de reprimir, sino de que yo sepa que si me corrigen es para aprender. ¿Ok, chicos? Así que es la idea también, apoyarlos de cualquier forma. Vamos, Edwin. Si puede, pues nos gustaría escucharlos para concluir el módulo. Ok. Si no, ahí tenemos. Dígame, hola. Go, Edwin. Hola. Bueno, yo agradecerle primeramente a ustedes de antemano porque, como decía David, desde los que hemos estado estudiando inglés. Ok. Primera vez quizás que es así, de esta manera. En otras veces lo tuvimos en presencial, pero tal vez solo era una estudiando días completos. Ok. Pero eso fue ya hace bastante tiempo. Y de todos hemos aprendido. Más sin embargo, como dice David, tiene una forma muy, muy bonita de corregirlo a uno y eso lo motiva, por lo menos, a no faltar. Porque creo que no solo yo he andado haciendo algunas cosas con algunos mandados a la hora de la clase y más sin embargo tratamos de estar ahí. Gracias. Y es por eso, porque aprendemos y su forma bonita de enseñarnos. Así como le decía ahí en el mensajito, por si no alcanzaba a oírme, cuando usted aprendía a la pronunciación de llaves, porque eso sí nunca lo habíamos aprendido. Kiss, okay. Bueno, al menos yo nunca decía, no, ni idea cómo se, bueno, lo mencionaba de otra manera, pero no así. Así que le agradezco enormemente y que espero para el próximo, pues, seguir aprendiendo. Perfect. Eso es lo que esperamos. Sí. No, yo igual he aprendido mucho de ustedes, un grupo muy esforzado. No tuve que andarles diciendo, completen eso de la plataforma. No, ustedes mismos iban y hacían, preguntaban, o sea, vienen y preguntan. En la clase, si yo les decía dudas, quizás algunas veces no lo hacían al instante, pero sí, sabían consultar sus dudas. Me encantaría, claro, volver a tenerlos para darles el seguimiento, porque ya los conozco, ya sé su ritmo de trabajo, de participación. Esperemos que sí se pueda dar. Tal vez ahí en el chat pues hagan llegar también cualquier comentario sobre plataforma, sobre cosas que les gustaría ver para el siguiente módulo. Y así estamos, chicos. Espero que nos veamos pronto. Gracias a todos por su participación, por su esfuerzo y la constancia que tuvieron en el módulo. Tal vez algunos no lograron conectarse ahora, pero ahí sí vean la grabación. Gracias también a ustedes por haber estado en nuestras clases. Esperamos vernos en el módulo 2. Antes de irnos, vamos a tomar un screenshot para que quede ese recuerdo de quienes estuvieron en el módulo 1 conmigo. Los que puedan ahí poner su cámara
para enviarlas al grupo, ¿sí? Ay, gracias Edwin por el esfuerzo. Ajá, Jackie, ¿por qué no quise hablar? ¿Qué se me hizo? Jackie iba a decir algo muy positivo de ella. Cada grupo que estaba decía, yo voy primero, para que así me corrijan. Así se hace, Jacqueline. No tener miedo a que me corrijan. Incluso a mis compañeros decirles, escúchenme y corríjanme. Síganlo haciendo así, Jackie, porque eso sí es muy positivo. Vaya, chicos, smile. Sonríen. 3, 2, 1. Ah, esperemos a Jenny. Ay, Jenny, ok, aquí vamos otra vez. 3, 2, 1. Vaya, se les envió el grupo. Gracias, clase. Time is over. Perdón por robarles unos minutos extra. Nos vemos pronto. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye, girl. Cuídense, chicos. Bye. Bye. Bye.